Buenos días, el día de hoy pues Celia viene a... ¿cómo se llama? Ahí sí que el que te avisa, no... ¿Cómo es esa palabra? El que advierte no es traidor. Algo así, vamos. Una restricción también. Uh-huh. Bueno, Celia, ahí está Titi. Está... ¿Qué crees vos? Mire, para Celia, ¿se acuerda que yo la vez pasada le dije y le llamé, le avisé de que Titi andaba pasándose de abusivo conmigo? Y como usted no le ha llamado la atención ni le ha dicho nada, entonces yo le voy a poner una denuncia. ¿Cómo? Y después cuando él empiece otra vez con sus cosas, yo solo voy a llamar porque ahí ponen una cierta distancia que él no tiene que andarse le acercando a uno. Y como usted no le dijo nada y ni él hace caso también, entonces yo por eso le vengo a avisar y le vengo a advertir. Porque él no hace caso. ¿Y por qué va con una denuncia usted? Por lo abusivo y lo acosador que es. ¿Tú no siempre vos me haces ojitos, pues? Yo no le hago ojitos ni que fuera William Levy y Titi. Pero siempre yo... Siempre que si te llevan preso, la verdad no va a decir que uno fue por la mía. Por eso te avisamos y así que ahorita... Ay, que mire que es fatico. Todo el mundo, yo no ando buscando eso. Ya para adelante, si se llevan preso, buscate otro. Hay que mire buscar. Todo que usted también caliente. A mí no me pueden llevar, pero que no estoy haciendo nada malo. Vaya, tenga las consecuencias por acoso. Entonces. ¿Qué acoso? Por acoso, por andar tocando las piernas ahí para arriba. Ni mi pena me da. Es que Titi, vos todo lo agarras en juego. Sí. Él piensa que uno jugando está. Es en serio, Titi. Pero ella tiene la culpa también. Yo no tengo la ella, culpa. No, porque ella no se te ofrece. Vos sos el que dio solo pues sí. Y porque vos no lo has escuchado. Si yo desde y por más que dice cuenta, que la, él se pone así porque dice que la Araceli no le da nada, dice. No le corresponde como mujer. ¿Y uno qué culpa tiene? Es mi mujer. ¿Para qué quiero más mujeres yo en la calle? Pues sí. ¿Para qué quiero yo más mujeres en la calle? ¿Y por qué la andas tocando entonces? Si la Araceli te quita las ganas, entonces ¿por qué? ¿Te importa, güey? No, pero ¿para qué andas deseando a mi novia? ¿Mi novia? ¿Mi novia? Nada, compras. Después de comprarle, si uno tiene que ser humilde, cuando viene el pago se le compra. Mi novia, así habla. Me jala, pues, Titi. Vaya. Me jala, porque... ¿No le quede mi casera también, pues? ¿Por el de usted? ¿Brinco, tierra? ¿Qué curraría? Mira, ¿qué almeja te maneja? Déjame. ¿Se da cuenta? ¿Viene Araceli? No, Araceli. ¿Ya vio? ¿Qué agüita? No, gracias. Mira, no. ¿Quieres tomarte la banda y yo quiero? Porque está guambado a la par, pero no quieres recibir agua. Guambado. Cuando no está él, ahí sí me recibís. No, guambado por lo tuyo, verga. Ya ves, Celia. Entonces, mira, el Titi hace que vos, supuestamente, está insinuando que vos son los que te pues sí, la Celia también, ella se ve. Vamos ahí a ver si es cierto. No, mira, con el pueblo besitos. Usted, Titi, no desea esto, me dice así, ¿ve? ¿Y qué culpa tengo yo que ustedes se pongan a ver, a abrir la boca, a estarle viendo? Igual que como soy yo de mujer, a mí me gusta ver. Vaya, y yo no y mando tocar. Sus ojos. ¿La Araceli no te quita las ganas, pues? Bien. Bien, pero ella me gusta también. No, pero esa es mía, va a muy bien. ¿Qué tocó? Bueno, yo... ¿Qué es cierto, hombre? ¿Vos para qué me toca la cara? Eso es mi mamá. ¿Y usted para qué me está tocando? Que vos me llamás la atención que ese gran espacio. ¿Y yo qué culpa tengo? Pues que ese cuerpo es de mirar del mismo. Pobrecito, ilusionado por el pobre. Ilusionado, no, porque no como vos que andás deseando mujer ajena vos. ¿Qué me ha pasado? Es que está el zapato, mira la cinta bien desatada. Yo viniera aquí ahorita, te agarrara puro tamarindar, pero respeto la casa de usted, porque estoy en casa ajena. ¿Pero por qué no miras así a la Araceli? Ya tiene caite. No, ¿por qué no miras por el cuerpo? Ah, pero eso todavía mira. O sea que ya te aburriste del... No, de él no me aburrió nunca, que era la mamá de mi hijo. ¿Cómo así? Como el que pero... dice que es rechazo, así en pocas palabras. Rechazo. Pues no, sí. No, no sé. ¿A qué nombre? ¿Me gusta vos? ¡Toma! Pues llegaste, Titi. Ahí, la basura. Ahí me van de madero. Pa. ¿Dónde comprarme una agua? Pa.
¿Por qué me vas a meter una denuncia? Pues te estoy pegando yo a vos. Es que no hay necesidad que un hombre le pegue a una mujer. Pero acoso lo estás haciendo. Sí, acoso, mira, ¿qué? ¿Por qué se pone los pantalones así, pues? Dejalo, si es que no. ¿Sin una falda? ¿Eh? Sin falda, o sea, es como que ella solo me viste como ella quiere. Se ve por el vestido. No importa nada de eso. ¿Y qué tiene? Mi gusto y mi gana. Usted no me los está comprando. Mira, nadie me está comprando cuando ni fuimos ni a la playa fue el vestidito que cargaba. ¿Y qué tiene? ¿Es mi gusto? ¿Lo compró? Vos te diste cuenta, lo estabas comiendo. Ella se sentó así, mira, y se abrió las canillas para que yo le mirara el gallo. Pobre de usted. Brinco el gallo estaba mojado por eso. ¿Mojado lo voy a dejar yo a usted? Pues, vergas, es que me... Pobre, va que para la playa vos vestido, va. Sí, pero ella se puso su short. Sí, eso no es ningún delito. Pero es... Bueno, ella siempre, cuando yo estoy comiendo, sí, ella se va a sentar. Su cabeza es la que ya la tiene, ella cabeza de camarón que no piensa nada. Pues sí. Pues yo sí. No tengas pena. No tengas pena. Pues sí, tomo si me llevan preso, tomo es primera vez. Primera vez. ¿Vos crees que Ganquita está preso? Ya los violan los negros. Ahí que los violan los otros negros que. Y tiene que pagar talach. Talach. Pues sí. Va, dame. Bueno, Araceli, lo que le quieren dar a el que le da saber es que este hombre va a tener una denuncia. Ay, que mire qué hace. Yo no sé, pero... No está llorando por mí. Ese nombre es mentira, Araceli es mentirosa. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, por lo que venimos pacíficamente sin problemas. Sin nada. Solo sí, decirle y advertirle a Araceli. Sí, Araceli no lo hace porque ella me quiere a mí. Te quedaste en último. Todo aguambadito que miras de la parte. Aguambá, pero mira, decía la mujer, va y lástima que es mía. ¿Abrazala, Gerto? Pues sí, la abrazo. Dale un beso, pues. Si es, mujer, si es tu novia, dale un beso. Es que él no es abusivo. Ah, no, ¿viste? Abusivo. Es que ella no te quiere a vos. Vos de aguambá, estás con ella ahí. Sí, pues. De darle un beso a mi mamá. Sí. Ah, pero el cachete, cualquier sí. Ya le puedo dar un beso yo. Tú rompe mí. Un beso si te da. Dame. Mira, si la Araceli no quiere dar. Ah, porque está enojada ahorita. Ya te quiero, hombre. Mira. Mira. Ah, pues. Un beso. Espérate, es mejor de noche. Vamos para la cama. Eso, vamos a ver. Date a la mierda vos, choco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No le hagas caso a la Celia. ¡Date quieto! ¡Hombre! Ahí está. ¿De qué? ¡Mira! ¿Mira? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya viste? Espérate, ¿ah? Espérate. Espérate, fui para mí. Te voy a la mordida. Pelo. ¿Ya viste? Así se da un beso. Mira, Zóculo. Así es la querer, mira. ¡Pero vos! Así. Hasta yo le he besado así también. Es mujer bruto. Y no dice que es tu novio, ¿ve? Mira, cansada dejó, mira. Pa. Con un beso. Pa. Por ella no me dice nada, porque yo le doy cariño también a él. O sea que ustedes sí se aman. Yo, nosotros sí nos amamos de bastante. Uh-huh. Ahora, los que me salen por la calle pues son ya extra. Horas extras. O sea que la Celia es una extra. Eso es lo que estás diciendo. Mira, le está pidiendo un beso. No es. Ah, es cierto, ¿qué? ¿De qué? Gracias. Te está pidiendo un beso. No, él dice, hasta cuando se llegue un punto que él dice sí, que yo está cuando haciendo. Tengo novias en la calle, ponga yo las beso. Pero usted, pero él no es abusivo. No, yo no soy abusivo. Pues sí. ¿Cómo le vamos a faltar respeto? ¿Cómo ya va a venir el día y la hora que ella me va a dar? Muchos besos, no solo uno. Primero yo me la destazo primero. ¿Ya estás alto? ¿Qué me importa a mí? Desde que yo esté esperando, aguantando. Porque el que aguanta y espera, persevera. Esa es la palabra. Pobre. Pobre, si soy pobre, no tengo dinero. Mira cómo ando. Pero aquí está. ¿Acaso la serie por dinero está con vos? Pues no. ¿Por dinero está usted? Pero con mi pobrecito. ¿Y qué dinero si Gerson no tiene nada? Pues, ¿ni dónde vivir tiene? Posando ando. Porque los queremos. Ilusionado, los queremos y los amamos. Y con la gana, ni. De la palabra. Yo, mira, pues, güey, yo el día que ya no moleste a la Celia, cuando yo mire que este güey le dio un beso a ella, pero así,
Si él le da un beso ahorita a la serie, yo... Y solo por complacerlo a usted lo voy a hacer. Pues ya no te molesto, ¿ya? Si le da un beso a Jesús, este hombre se retira. No, y eso sí, si este hombre te sigue molestando... Denunciamos. No, la denuncia siempre la vas a poner. Sí, yo sí. Y no por dar el gusto a él, yo lo voy a hacer, nada de eso. Yo lo voy a hacer cuando a mí se me pegue la gana, lo voy a hacer yo. Denle un beso. Ni que él fuera mi papá para mandar. ¿Cómo querés el beso? Solo demostrado con la conversación. ¿Cómo querés el beso? ¿No le di a? No, pero voy a ver yo. Vaya. ¿Cómo quiere? Voy a ver. ¿Así es? ¿Y esto? ¿Así es? No se mira. No se mira. Aquí ven. Es que no se mira. ¿Sí? Allá pues. Ya pues. Ay, cómo le dejaron el labio. Es que a mí me gusta morder los labios. Vení, mi amor. ¿Te viste? ¿Sí? Hasta hace la carita así que como. Te soplo ahí, no te ves. Y ni aunque no estuviera él. Me voy a meter ahí. ¿Cómo te vas a meter? No le da pena que sea la Araceli. Y es que eres de la casa, vos sos de la calle. ¿Pobre de usted? Ay, tío, pero... Ay, déjame. No le creas a la suerte. Ay, mierda. Pero nosotros ya venimos y ya le explicamos y... Después nos decir esto, pues fueron pura M, vamos a la onda. Dicen que es un chiquitillo eso. Pues si soy chiquito, dámelo. Mira. Celia. Venga, le voy a dar un beso a usted, pero no meta la mano. Sí, huevo. Venga. No, que me quiere me pegar en la cara. Quítate tu soco. Quítate, hombre, ya conmigo. Cegate, yo te estoy diciendo. Te voy a echar solo poniendo queja, que me saca estar poniendo queja, digo yo. Si vos sos chismoso, ¿verdad? Que yo veo a los hijos de ella y... Y luego corriste con mi hija a decirle que yo llevo... Pues sí, me lleva a tus hijos. Va y no pone... Yo primero, mira... No es chismoso, entonces. Yo llevo esta la nueva. Sí, a tu suegra también. No, a ella no, porque vaya, no está entonces, aquí. Si vas a llevar, todos sí, todos el tenado, dice la palabra. Pero yo vivo con la Araceli y con mi nena. Pero a la suegra, no, ella fue que le dio la vida y la... Sí, pero a ella le traemos de allá para acá. Y le dio su amamantamiento. Yo aquí, pero de mi mamá. ¿Sí? 9 meses. Pero no, su hierro no se lo llevaba. Pero vos a Araceli la verás y ni te da nada. Ni un beso te da. ¿Qué tiene? No es que te importa. Ok, advertido, tío. Ahí deja.